Mira, pinta clande. ¿Una clandestina? ¿Y por qué no vamos a Mundo Mágico? Noches eran las de antes. Como Homero o la Cimer, eso era firme. Homero, ¿estás loco? Ahí te pinchaban con una aguja. Disculpame, ¿estás comiendo semita? ¿Dónde la compraste? ¿Qué es semita? En serio, no consigo. ¿Probaste un Capri? No, ahí no venden. Son muy buenas, deberías probarlas. Ten, yo pago la priti. Iré a comprar, pero a chacras. No iré hasta el coto. Se pudrió. ¡Oye! ¡Ya tuve que echar nafta para llegar hasta aquí! ¡Te hablo a ti, gorila! ¡No voy a pagar una luca por un kilo de carne! Siempre la misma rata. ¡No tengo efectivo ni mercado pago! ¿Por qué no vas a pedir un plan? ¡Ay, qué culia! ¡Ay, esto es por Cristina! Esto lo que hace es poner en jaque la teoría del Big Bang, del Génesis, el principio, como quieras llamarlo. Entonces, ¿de dónde venimos? Eso no lo puede saber nadie. No hay una respuesta clara. ¿Tú sabes de qué hablo? Yo... Un momento, ¿estás diciendo que Albert Einstein se equivocaba? No, yo solo digo que existe un multiverso y que el Big Bang pudo originarse por la consecuencia de dos universos chocando o la división de un mismo universo en dos, básicamente. ¿Dónde está? Puerto Montt. ¿Dónde está? Wilson, ¿dónde estás? ¿Qué te calienta, Bulldogo? ¡Wilson! Me voy a la raja, Bulldogo. Me prometiste una hueá y solo me viste la hueá. ¡Vuelve! Ya, pues déjame tranquilo, weón. ¡Ya te vi! Este ahueonado me tiene cansado, Bulldogo. ¡Wilson, allá voy! No, weón. Por mí ni venga, Bulldogo. ¡No me dejes solo aquí! ¡Vete a la raja, weón! Y mi nombre es Cristóbal. ¿Cuántas veces crees que te lo diga? ¡Me llamo Cristóbal! ¡No lo sabía! Bien, yo empiezo. ¿Qué mirás con esa cara de goloso, culiao, que te rompió la cola ahí en el pabellón? La concha de tu hermana, pelo con Portland, culiao, que después caía a mi casa y a los llantos cuando te dejaba otra mugrienta, ¿eh? ¿Sabes quién te la laburaba? El Caín, culiao. Y el Brian. De una, compadre, no me mirás así, loco. Los dos fisuras chupapijas esas ahí te andaban poniendo la goya. Dormiste, culiao. ¡Uy! ¿Sabés quién es la pelo duro? A ver, guaso, escucha. Te voy a tirar la posta. En Córdoba tenemos el Chato, los criollitos, el avistamiento de los marcianos en el Uritorco. Al Pichicampana, Milanes. ¿Quién se cree que este es el hijo de Luis Juez, este weón? Así parece, señor. Y el Cococho Álvarez en Río Cuarto, así que no me rompan los huevos dejándonos afuera de la elección. ¿Eh? No sean ocote. El país nos ama. Así que es fácil que ustedes ganen subiendo nuestros videos. ¿Quién dice festejamos tomando un fernet? Sí, pero yo necesito que él me dé algo más, menos. Me parece que la fecha del TC es muy poco, una sola al año. Podrían darme tres al menos, ¿no? ¿Qué decís vos? Y gallonero el culiado, ¿eh? Haremos lo siguiente. ¿Quieres tener más fechas del TC? Correcto. Debo hablar con algunas personas y luego te confirmaré. Y juro por mis nietos que no te diré tirapiedra si no vuelves a tratarme de Yarco. Todos se van a abrazar. ¡Jerry, silencio! Bien, pues a mí esta situación me superó, así que francamente me... Aquí las cosas son distintas. ¡Qué brillante el piso! Sí, el piso es brillante porque no es de tierra, al igual que las calles. Tampoco se riegan y utilizamos automóviles, no bicicletas, auroritas. ¿Qué talla eres? No, ni idea yo. Dame tu billetera. Mira, ¿me vas a mostrar? Este es el carnet del Deportivo Caucete. Somos re buenos jugando allá. ¿Vos jugás? Si quieres comprar drogas en las eras, tienes que hablar como ellos. Olfatearán que eres policía. Estamos ahí con el Natalán, el loco, que cayó el móvil, culero, y no me apuraba y el toque, loco, culero, ese culero es repago, culero. Entonces estaba también, culero, te está más pilla ahí, culero.
¿Qué pasó, Ñeri? ¿Qué onda? Cannabis, unos 2 gramos. ¿Cannabis? Manso olor a paco, ahí acá, culo, se corta fuga. ¿Quién le dice cannabis? Toca acá. ¿Qué se come? ¡Ay, qué calor! ¡Qué clima, culia! Él vino desde San Juan a caballo. No esperaba algo así. A veces es muy difícil grabar con él. Es como si siempre estuviese desconectado, ¿sabes? Y cada cosa que habla, él siempre se refiere a San Juan. No sé, porque yo no soy de Rawson. No le pude echar viento a las gomas. Entonces no digo más, Semita.